Nuestro gobierno miente por norma. O cuestiones políticas, el experimento Tuskegee en hombres negros en los años 30, Henrietta Lacks. ¿Qué es lo que pretenden? Es la pieza que falta. Pero es fácil de imaginar. El gobierno ocultó y almacenó tecnología extraterrestre 70 años a expensas de vidas humanas y del futuro del planeta. Alimentado no solo por su codicia, sino por un objetivo más siniestro. La conquista de este país. Y luego del mundo por los medios que fueran necesarios, por violentos o crueles que fueran. Provocando sequías como consecuencia de guerras climáticas. Usando contaminantes y ondas electromagnéticas a gran altitud en un estado de conflicto eterno. Para crear situaciones de problema, reacción, solución y enfurecer y esclavizar a los estadounidenses en sus casas. Con instrumentos como la ley patriótica y la de autorización de defensa que se saltan la Constitución en nombre de la seguridad nacional. La militarización de la policía en ciudades de todo el país. La construcción de campos de internamiento por gestión de emergencias sin ningún propósito. Mientras las empresas se apoderan de la industria alimentaria, farmacéutica y sanitaria, incluso militar, con intereses ocultos para engordar, enfermar y controlar a una población ya consumida por el consumismo. And I encourage you all to go shopping more. Un gobierno que nos pincha el teléfono, recopila nuestra información y monitoriza nuestros movimientos. Un gobierno que usará esa información contra nosotros cuando golpee y comience la conquista final. La conquista de este país. Por un bien armado y preparado grupo de élite multinacional que seleccionará, matará y doblegará. ¿Y está pasando en este instante? Pasa a nuestro alrededor. El otro zapato está a punto de caer. Seguramente comenzará un viernes. Los bancos anunciarán una acción de seguridad y sus ordenadores se apagarán el fin de semana. El dinero digital desaparecerá. ¿Pueden robar nuestro dinero? Seguidamente se detonarán bombas de pulso electromagnético para hacer que caigan las redes. Parecerá un ataque llevado a cabo por terroristas o por Rusia. O simularán una invasión extraterrestre empleando réplicas de vehículos que ya existen y ya se usan. ¿La invasión extraterrestre del país? Los rusos lo intentaron en el 47. No se puede decir eso. Yo lo haré mañana. Es charlatanería para infundir miedo, paranoias aislacionistas tan falsas, peligrosas y estúpidas que rozan la traición. Decir todo eso sería increíblemente irresponsable. Es irresponsable no decirlo. Sobre todo si es verdad.